Surgen tres temas muy interesantes el día de hoy. Mundial de natación, el que México no pudo organizar, tristemente. Tema recorte presupuestal. Hay muchas prioridades antes que gastar 100 millones de dólares en un mundial de natación. Bueno, ni cargando todo el agua de uno por uno se gastaría ese dinero, pero ese dinero ya no se va a gastar. Conste, 5 millones de dólares la multa y 11 la fianza. Eso es lo que nos costó no llevar a cabo ese mundial en Guadalajara. Se lo lleva a Hungría. Sería interesante saber cuánto va a gastar Hungría en ese mundial de natación, porque entonces sí, vamos a poder comparar peras con peras, manzanas con manzanas. Giro de 180 grados. Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. La pelea más importante e interesante en los últimos años. Quitemos eso de pelea del siglo, porque ha habido muchas peleas del siglo. ¿Qué tiene que hacer Manny Pacquiao y Mayweather para promocionar esta pelea? Nada, nada más anunciarla. Hoy se presentaba una conferencia de prensa y habría que recordar, hace mucho tiempo, y no es que todo tiempo pasado sea mejor, pero no necesitan estarlos llevando, necesitan entrenar para, pues, para verlos en su mejor forma el 2 de mayo. Lo de hoy fue una chunga y ojalá y termine. ¿Se acuerdan de la chunga para traer y llevar a Floyd Mayweather y al Canelo? Fueron como a 15 ciudades. ¿Y se acuerdan de la peor de todas, traer desde Manila, Filipinas, a Pacquiao y a Juan Manuel Márquez para acá y para allá, como que eran muy cuates y luego la pelea? Se le quite el sabor, pero en fin, el promotor, 300 millones de dólares se repartirían. Este es un tema, pero lo de hoy fue una chunga. No tienen por qué estar los boxeadores juntos previo a la pelea. Le quitan el glamour, ¿de qué? De la rivalidad. Y bueno, por otra parte, otro giro de 180 grados, ya los voy a marear. La Fórmula 1 que arranca este fin de semana en Melbourne, en Australia. Ahora sí se convierte esta temporada, yo creo que va a ser una de las más disputadas de la historia de los últimos 10 años. Tenemos campeones del mundo, después de Schumacher, todos los demás campeones del mundo estarán en la parrilla. Ahora sí se alinean las marcas. McLaren estará con Honda, ya no estará sufriendo por motores. Mercedes tendrá sus propios motores. Red Bull sigue estando con Renault, Ferrari con los suyos y Williams y Mercedes, que han hecho una gran alianza. Todas las demás escuderías, apúntela en el renglón de los comparsas. Vamos a ver una gran temporada, tema del que platicaremos sin duda el día de mañana.